El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué hacemos? Él contestó, el que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y denunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas, buenas tardes, tardes, Padre. Qué perfección en el plan de Dios que hoy vamos a celebrar públicamente el bautismo de Pablito y Gonchi, el pequeño. Gonchito. El día cuando estamos escuchando la palabra de Juan Bautista. ¿Y qué nos enseña el Evangelio? Que Dios ha venido para todos. Hermanos y hermanas, tenemos que regresar al río de Jordán. Imaginar este momento, cuando el pueblo entero está llegando, aján, preguntando, ¿qué debo hacer para preparar mi corazón para el Señor? Y fundamentalmente San Juan está enseñando amar a tu prójimo como a tú mismo. Si tienes una, dos túnicas, comparte la otra túnica. Si tienes comida, comparte la comida. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y una sorpresa tan grande que unos recaudadores de impuestos publicanos llegan al río Jordán. Imagínense que unas personas que han traicionado su fe su familia, su religión y su país están llegando para ser bautizado. Y San Juan recibe los publicanos. Y qué tienen que hacer? Que sean justos. Que den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Significa que cada persona que tiene la disposición de arrepentirse auténticamente está en el brazo de Dios. Y después, soldados romanos. Podemos imaginar que desde la niñez de los chicos y chicas en Palestina, que crecen con un odio contra los romanos si hay una persona que tus papás dice no habla con ellos, jamás. son los soldados romanos. y algunos soldados llegan para recibir el bautismo de juan. también ellos tienen este deseo. y la pregunta, también es posible para mí. también es verdad que el señor venga para mí. sí, nada es imposible para dios también para ustedes, los soldados romanos. Qué misericordia de Dios, qué esperanza para el mundo entero, no para ofrecer una reconciliación parcial, es decir, una misericordia falsa. No, Juan predica la verdad para una conversión verdadera, pero con un corazón abierto a todos. Gracias a Dios que tenemos a este Señor. Podemos imaginar que tal vez allí estuviera un otro publicano. Un joven que tal vez pensaba que será imposible para él regresar a Dios. Pero preparando su corazón con el bautismo de Juan, podía recibir al Señor cuando él llegaba en su lugar que fue Mateo. Nada es imposible para Dios. La primera lectura de la, del profeta Sofonías empieza con las palabras, alégrate, alégrate hija de Sión. Y serán las palabras exactas con las cuales el arcángel Gabriel empezó su anunciación a la Virgen María. Alégrate María llena de gracias. Y hoy también nosotros estamos celebrando en gratitud a Dios porque en este día, en 1539, 31, que la imagen milagrosa del tilma, tilma fue inscrita en la tilma de San Juan Diego. Es decir, como el Señor está invitándonos, alegrense todos ustedes porque Dios está con ustedes, con nosotros, está con nosotros a través de la Santísima Virgen María. Cuando contemplamos la tilma, podemos contemplar tal vez sus pies, que en los pies, según las costumbres de los indígenas y los ángulos de sus pies, están preparándose para bailar, para celebrar la llegada de su hijo y también el lugar de, de la cintura, que significa que es embarazada con un hijo también. Entonces está celebrando la llegada de Cristo al pueblo indígena de México y el continente de América. Alégrense. América, que el Señor está con nosotros a través de la Virgen de Guadalupe. Y San Juan, San Pablo, en su carta a los filipenses, nos dice, tenemos que alegrarnos porque el Señor está con todos nosotros. Está con nosotros porque estamos acercándonos a la Navidad. Y este domingo, que es el domingo de alegría de Gaudete, en que nosotros encendemos la vela rosa en la corona de Adviento, también que tenemos una casulla rosa, que nos recuerda de un título de Cristo del libro de los cantares de los cantares, que es el rey Salomón, que fue la rosa de Sharon. Una, un título mesiánico. Entonces Cristo está muy cerca a nosotros y ya va a llegar en nuestras casas esta Navidad. Hoy también queremos celebrar que el Señor está cerca de nosotros a través de los sacramentos y especialmente el sacramento de bautismo. Que Pablito y Gonzalito y Miguelito recibieron juntos hace un año, y que Miguelito que está con los ángeles hoy va a contemplar a sus hermanos recibiendo la vela del bautismo, la ropa del bautismo, la unción de la crisma para cumplir el rito del bautismo. Podemos hoy ofrecer gracias a Dios que en este domingo de alegría estamos. Celebrando con el perdón de estos tres niños, que los dos con nosotros, Miguelito, contemplándonos, pero todos en la comunión de los santos. Y esta comunión es posible porque el Señor está con nosotros y que comparte con nosotros este don, empezando con el bautismo. Terminamos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Pidamos a nuestro Señor de Guadalupe que cada uno de nosotros sepa cooperar con su misión maternal para construir una nueva civilización, un nuevo hogar, un nuevo corazón para nuestro mundo, empezando con nuestros corazones. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.